A mí me lo contaron cuando todavía no existía la universidad y me pareció un proyecto muy atractivo. Y siempre me ha parecido un reto cuando una cosa parece de loca, que no va a salir nunca, ¿no? Es lo suficiente como para que uno se meta e intente que aquello funcione. Y la verdad es que funciona estupendamente. Yo creo que la universidad desde su mismo comienzo apostó por poner a la disposición de docentes y de alumnados todos aquellos recursos que pudieran ser excepcionales para llevar a cabo su trabajo con la mayor dignidad posible, con la mayor profesionalidad, y creo que lo consiguió. Y creo que además esos profesionales han sabido sacarle el máximo partido, ¿no? Hay una categoría de profesor, que es el maestro, que es el que te enseña también a vivir, a tener criterio. La labor del profesor es sacar lo mejor del alumno y guiarlo hacia ese ámbito en el que el alumno puede destacar y brillar y ser feliz. De susto, no me he llevado ningún susto, sino que tengo ya muchos años, ¿no? Y cuando yo tenía vuestra edad, iba a la universidad, yo tenía una idea de la universidad que me enamoró, y es que la universidad era un sitio en donde la gente intercambiaba experiencias, en donde se iba uno a hacerse preguntas, y si uno tenía mucha fortuna encontrar respuestas, pero que no habían respuestas a las preguntas que uno se hacía de forma predeterminada. En Bolonia sabemos que en cuanto a la metodología es muy importante el contacto con el alumno, es muy importante el trabajo del alumno, el trabajo práctico, es muy importante el contacto con la empresa. Nosotros enviamos cada año en estos 7 programas de movilidad en torno a 340 alumnos a diversos puntos del mundo, en diversas estaciones, con diversos objetivos: formación lingüística, básicamente, trabajo y estudios. Lo que tendríamos que conseguir un poco en las generaciones nuevas es que se enamoraran de su trabajo. Oh,
El futuro siempre tiene el problema de la duda. No es predecible el futuro. Pero tampoco lo era en mi época. Nunca es predecible el futuro. La gente que llevó a cabo este proyecto, que consiguió llevar a cabo este proyecto, es gente que hizo de su trabajo su vida. Y creo que eso se nota. La actitud de mantener siempre encendida la llama de la curiosidad. Cuando uno pone ese amor en lo que hace, su trabajo le parece el más importante del mundo. Pero es que no solamente es que le parece que es el más importante del mundo, es que al final es el más importante del mundo.